Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos al programa Platicando con Mar y Karen. Para quien nos van viendo por primera vez ahorita, yo soy Mar, aquí mi compañerita es Karen y vamos a estar aquí un momento con ustedes para platicar de situaciones que son importantes para saber en nuestra vida, para el desarrollo de nuestra vida. Vamos a estar aquí esta hora con ustedes. Esperemos que sea del agrado de todos ustedes y esperamos también que nos dejen sus comentarios y que nos digan cualquier opinión que nos quieran dejar también. Vamos a estar aquí platicando en este tiempo que vamos a estar aquí. Primero que nada, ¿cómo estás, Karen? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Cómo te está yendo en las vacaciones? Genial. Muy bien, sí las estás disfrutando. ¿Qué estás haciendo ahorita? Hace unos días fui de vacaciones a un lugar aquí, a 2 horas de aquí. ¿Te fuiste de vacaciones? Ah, muy bien, qué padre. ¿Y sí lo estás disfrutando? Sí. Qué bueno, ¿estás con tu familia? ¿Andas con tu familia o andas viajando con quién? Ando viajando con mi familia. Ah, con tu familia, qué bueno. Y te dices un pequeño espacio para venir aquí con nosotros a platicar. Y qué bueno que está todo bien, Karen. Yo también ya vengo regresando también de broncearme un poco. y que esperemos este tiempo que vamos a estar con ustedes. Vamos a hablar sobre un tema que es muy importante para todos nosotros. Es la inteligencia emocional. ¿Para qué sirve la inteligencia emocional? ¿De qué manera es importante que tengamos una inteligencia emocional sana, tanto como nosotros, como también nuestros hijos, obviamente, ¿verdad? El cómo vamos a enseñar a nuestros hijos para que puedan tener una inteligencia emocional que sea de beneficio para ellos y para nosotros también. Vamos a comenzar dejando, vamos a saludar primero que nada aquí quienes nos están comenzando a ver ya ahorita. Un saludo para Dinora Álvarez. Hola Dinora, bienvenida, qué bueno que estás aquí con nosotros. Un saludo para Mario González Palacios. Un fuerte abrazo, qué bueno que nos están sintonizando, que nos están viendo. Aquí pueden dejar sus comentarios. Bueno amigos, vamos a comenzar con el tema de lo que es la inteligencia emocional, de qué manera nos sirve y de qué manera la vamos a aplicar nosotros. La inteligencia emocional es el reconocer, el entender y el manejar nuestras propias emociones, como también es comprender, interpretar y responder a las emociones de los demás. Desde ¿qué punto, desde cuándo comienza el ser humano a sentir las emociones? ¿A partir de cuándo comienza un niño a descubrir sus emociones? Podría decirse que desde la primera infancia, desde que el niño nace, pero creo yo que viene siendo más desde el momento que están en el vientre de la mamá, o sea, desde que el feto comienza a desarrollarse, ya hay un punto que llega a el comenzar a sentir, al escuchar las voces de los demás. Ay, si no me equivoco, es como a partir del quinto mes más o menos, que empieza el feto a reconocer sonidos y a conocer voces. Entonces desde ahí él empieza a tener una experiencia emocional, él ya comienza a sentir, ya comienza a tener alguna forma de sentir algo ya muy dentro de él. Ya cuando nace, que nace ya el bebé, pues ¿cuál podría ser la primera emoción que puede sentir un bebé al momento de nacer? Tristeza, porque cuando
Las de los bebés prácticamente siempre lloran. Lloran. ¿Y por qué crees que lloran los bebés? Porque no están en su zona de confort donde suelen estar siempre. Exactamente, o sea, ya están, salen, ya empiezan a tener un contacto El con mundo. el mundo exterior. Entonces ya el bebé ya empieza a tener una experiencia, ya empieza a tener sus primeras experiencias emocionales, que pueden ser la frustración, el de qué manera el bebé comienza a hacer sentir sus emociones cuando tiene hambre, cuando algo tal vez le está molestando. Ya nosotros como padres vamos a ir dándole a conocer a él cómo son sus emociones. Entonces nosotros como padres tenemos que tener primero que nada bien definido nuestras emociones. No podemos hacer que un niño tenga una inteligencia emocional si a lo mejor nosotros como padres todavía nos está faltando algo que el hijo está reconociendo, que está viendo que nosotros a lo mejor estamos reprimiendo de alguna manera algún tipo de emoción que no queremos hacer verlos a ellos. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que tener el conocimiento para poder expresarle a nuestros hijos la inteligencia emocional. Si nosotros hacemos sentir a nuestro hijo que creemos en él, fíjate, Karen, el que uno como padre haga que su hijo, que nosotros hagamos sentir lo que creemos en él, el niño por consecuencia va a hacer que todo lo posible para demostrar que es verdad y que nosotros tenemos razón de lo que estamos creyendo en él. O sea, si nosotros creemos en nuestro hijo, nosotros hacemos sentir a nuestro hijo que creemos que creemos en él, el niño va a hacer todo lo posible por demostrar que tenemos toda la razón. ¿Y qué es lo más importante de esto? El hacerlo sentir. O sea, el simple hecho de hacer sentir que nuestro hijo, si nosotros le estamos diciendo algo, no sé, como por ejemplo, oye, mijo, te quiero mucho. ¿De qué manera se lo vamos a decir? ¿De qué manera vamos a hacer que nuestro hijo sienta que realmente lo queremos mucho? Es un ejemplo, ¿de qué manera se lo vamos a decir? No le vas a decir, te quiero mucho, así, todo serio, ¿verdad? Es, ah, te quiero mucho. Y una cara como que pues, el hijo va a decir, no, no es cierto. Tenemos que hacer sentir a nuestro hijo que realmente nosotros le estamos diciendo de verdad. Hacerlo sentir, ay, mi hijo, te quiero mucho, te amo, o de esas maneras. Nosotros también hacerles sentir las emociones que nosotros sentimos hacia ellos. Ahí también existen unos factores que son muy importantes de disciplina que ayudan también a la formación de la inteligencia emocional. Ahorita vamos a ir viendo uno a uno para explicar más o menos y yo sé que muchos de los padres de familia que nos están viendo, si ahorita ya nos están empezando a ver algunos padres de familia, se van a sentir a lo mejor identificados con algunos de esos tipos de disciplina. Pero bueno, vamos a concluir lo de la inteligencia emocional. También existe lo que es la inteligencia racional. Para una vida que sea 100% exitosa, para poder lograr a tener una vida de éxito, es indispensable estos dos tipos de inteligencia, Karen. Porque la inteligencia, por un lado, racional. ¿Tú tienes alguna idea de qué significa la inteligencia racional? No. ¿No tienes algún... ¿Qué crees tú que quiera decir inteligencia racional? Pues saber lo que haces, Ah, algo así. exactamente. Sí, como dice la palabra, en más simple, es el razonamiento. Todo lo que se aprende, todo el conocimiento académico. Eso se puede estar
diciendo que es el conocimiento racional. Todo lo que nosotros aprendemos, todo lo que vemos en la escuela, a lo mejor, lo que nos enseñan en la escuela. Y para tener una vida exitosa al 100%, un 20% de esa inteligencia racional es lo que se divide la inteligencia racional y la inteligencia emocional. En un 20% está la inteligencia racional. En el otro lado de la inteligencia emocional está un 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que es mucho más importante una persona que tiene una inteligencia emocional sana para poder complementarlo, tanto la inteligencia racional como la inteligencia emocional se compacta para poder llegar a un 100%. Y de esa manera ya podemos tener o llevar una vida exitosa. ¿De qué consiste la inteligencia emocional? De ya lo que estamos platicando ahorita, que vienen siendo pues todas las emociones, todo lo que sea del sentir de nosotros, de qué manera podemos nuestras aptitudes que tenemos nosotros, de qué manera las estamos llevando a cabo para poder tener una inteligencia emocional estable y sana. Entonces, espero que este punto sí quede algo claro de lo que es la diferencia de la inteligencia emocional como la inteligencia racional, lo académico, y lo emocional. Vamos a ver aquí, antes vamos a mandar algunos saludos. Ashley, hola Nicole, siempre nuestra seguidora fiel. A mis amigos turcos también, un saludo. ¿Cómo? Merhaba, para mis seguidores turcos que están aquí al pendiente, muchas gracias también por estarme viendo. Liz Buitón, saludos, hola Liz, déjanos aquí un comentario también, una opinión de lo que estamos hablando ahorita, si tienes alguna idea, si tienes algún comentario, déjanoslo aquí. Qué bueno que te está gustando el programa, me da mucho gusto porque cada vez más yo creo que vamos a tratar de ir teniendo como un poquito de ya más de conocimiento, ¿verdad? Como que ya ir perdiendo el temor que teníamos al principio que empezamos a grabar el programa, ¿verdad, Karen? Vamos a hacer todo lo posible por mejorar para que este programa sea de ustedes de su agrado y que continuemos así aquí con ustedes aquí en el canal. Sigamos platicando sobre lo que les comentaba ahorita yo de las disciplinas que son también muy importantes para de qué manera nosotros vamos a disciplinar a nuestros hijos. Cada quien tiene su manera de disciplinar a sus hijos. ¿Tú nos puedes comentar algo, Karen, de algo de la disciplina? ¿De qué manera, por ejemplo, tu mamá le hace más fácil disciplinarte a ti? Pues, no sé, como poniendo reglas que, no sé, si no haces esto, no dices esto. O si no, si no terminas esto, no vas a usar esto. O sea, como que me quito las cosas que me gustan, o sea, las que uso casi siempre. Y dice, si terminas de recoger tu cuarto, te presto mi celular. Así, por un ejemplo. ¿Y a ti, para ti, eso es una buena manera para que tu mamá sí. te esté disciplinando a ti? ¿Conoces algunos otros tipos de disciplina también? ¿O ves con otras amigas alguna otra manera diferente que a lo mejor no es como la que hace tu mamá de disciplinar a tus amigas? No. ¿Tienes algún otro conocimiento de las disciplinas que llevan a cabo los papás? Yo no sé mucho de eso, de la disciplina.
Porque pues casi siempre es lo mismo con todos mis hermanos. Ah, ¿cuántos hermanos tienes, Karen? Cuatro. Cuatro hermanos. Y tu mamá es igual con los cuatro, con los cinco. Sí, de cualquier manera es los disciplina de la misma manera, o sea, Sí. todos por igual. Todos tenemos las mismas cosas que queremos mucho, como, no sé, mi hermana el teléfono, mis hermanos, no sé, su computadora o algo así. Y tienen Sí. su manera de cómo, o también de cómo hacer para que ellos le hagan caso más rápido, ¿verdad? Pero, Karen, ¿tu mamá de qué manera te regaña? Cuando haces algo que no está bien o cuando tu mamá te regaña, ¿de qué manera te regaña tu mamá? Gritándome. Te grita. ¿Pero así al instante o muchas veces te tiene que estar hablando para que tú le puedas hacer caso? Al instante. Al instante. O sea, si tu mamá te dice, recoge los zapatos, ¿le haces caso tú al instante o te esperas y luego te tiene que decir otra vez, Me Karen, recoge los zapatos? Y la otra espero. vez, Karen, recoge los zapatos. Entonces tú también eres desobediente. Eso es lo importante que nosotros debemos, como padres de familia, saber en qué momento actuar, de qué manera actuar, qué es lo que más beneficia a nuestro hijo para que él pueda comprender más fácil y poder tener una disciplina sana. Que no sea a base de golpes, de agresiones, porque también es evidente que yo creo que antes, en otras épocas, de cuando educaban a las personas, eran como muy, muy fuertes, eran como muy rudas las personas. Yo creo que antes eran como más. Te vas a ir por aquí, te vas a ir por aquí, si no, jalón de orejas. O habían otros métodos que yo me acuerdo que a mí me platicaban, que era hasta el sentarte en fichas de rodillas. Ese era un tipo de castigo que antes implementaban los papás para que sus hijos hicieran caso. O sea, antes sí eran como más fuertes, más rudos los castigos que aplicaban los papás. Ya ahorita en la actualidad ya es como más pasivo, ya es más pasivo, ya hay un poco más de comprensión con los hijos, o hay más tolerancia, o hay más, puede también decirse como algo más ligero lo llevamos a cabo. Ya no es tan extremo como antes, pero también. Ay, yo creo que en alguna familia aún existe ese tipo de disciplina que se les quedó a ellos y ellos lo siguen aplicando con sus hijos. O igual manera, a ellos se les aplicó esos métodos y ya no quieren seguir con la misma tradición, se puede decir, con sus hijos. Pero ahora nosotros tenemos que ver de qué manera es más correcta no ser tan fuertes o no ser tan bondadosos. O sea, hay que tener un equilibrio ahí para poder disciplinar a nuestros hijos. Es de lo que les hablaba ahorita, de los factores, que a lo mejor algunos se van a sentir identificados con algunos de los factores que van a decir, ay, yo creo que yo soy de esos papás. O yo creo que soy de los otros papás. Vamos a comenzar con el primer factor. Pueden ser, implican, hay dos reglas que se implican en estos tipos de factores, que es de los que les hablaba, que es la firmeza, el ser firme y el ser bondadoso. Van los dos de mayor a menor. Y de menor a mayor. O sea, ¿en qué rango vamos a estar nosotros de firmeza o de bondad que vamos a estar aplicando a nuestros hijos en la disciplina? El primer factor es el papá que es muy firme y tiene cero bondad. O sea,
tolerancia, no hay bondad. El papá, el que es firme, el que es el por aquí te vas a ir, y es estricto, y es se puede decir como muy fuerte, tiene un carácter muy fuerte, disciplina a sus hijos a veces que hasta, como lo comentábamos ahorita, que con golpes o estrujones, o pero el niño se va haciendo a esa idea y se va haciendo a ese tipo de comportamiento, que el niño por miedo va a estar haciendo lo que el papá le está diciendo. Entonces la firmeza, hay los papás que son firmes, que ni siquiera les dan chance de darse su opinión los hijos ni nada, es como un ejemplo, haz la tarea. El papá que es firme y que no tiene bondad, es haz la tarea ya. O sea, no te estoy preguntando si la quieres hacer o si no la quieres hacer, es haz la tarea y ya. Y el hijo ya sabe que es haz la tarea, es una orden, y el niño ya está sentado haciendo la tarea con su libreta, a lo mejor algo temeroso. ¿Y de qué manera puede beneficiar a un hijo que su papá es así o sus padres son así? Pues puede, es algo de alguna parte buena y de alguna parte también mala, es algo contradictorio. ¿Por qué? Porque un papá que es firme va a hacer que su hijo tenga un carácter, va a ser a su hijo de tener carácter igual, o sea, fuerte, va a ayudar a que su hijo facilite más formar su carácter. Pero por otro lado también está el daño emocional que le está haciendo al momento de estarlo reprimiendo, o al momento de estarle ni dándole chance de hablar. El niño se va a ir obviamente pues muy asustado, pero pues ese es el método de disciplina que está aplicando su papá. Ese es uno de los factores. El otro factor también es cuando el papá tiene firmeza y mucha bondad y poca firmeza. ¿Qué quiere decir? El que tenga mucha bondad es, por ejemplo, el mismo ejemplo de haz la tarea, mijo. Ay, Karen, un ejemplo, Karen, que te diga tu mamá, haz la tarea, Karen. Y luego que tú, ay, no, ahorita. Entonces el papá no tiene firmeza y lo deja. Bueno, está bien. Otra vez, Karen, como tú, ¿verdad? Que haz la tarea, Karen. Y otra vez, no, es que... Y ya el papá, como no tiene firmeza, pues se le va de más la bondad. Entonces ahí estamos haciendo que nuestro hijo pues no conozca de límites, que no sepa de esa conducta, de esa disciplina. Y pues no se puede juzgar de ninguna manera de qué manera ustedes educan a sus hijos. O sea, ustedes son los únicos que saben de qué manera los van a estar educando. También está el factor de cero tolerancia, cero firmeza. O sea, no soy firme ni tampoco soy bondadoso. Como que pues me da igual. Voy a la tarea, Karen. Y Karen no hace la tarea. Y ya el papá ya ni se preocupa si hace la tarea o no hace la tarea. A lo mejor ya ni se le olvida si hizo la tarea o no. Y el papá pues a lo mejor va y se apaga la tele y se va a dormir y ya no supo si su hijo hizo la tarea o no hizo la tarea. Entonces ahí es el cero bondad y el cero firmeza. El cuarto factor, que yo creo que es el que tenga más beneficencia para los hijos, y que debemos aplicarlo, y que es el que yo trato de más siempre estar aplicando, es igualdad de bondad, igualdad de firmeza. O sea, el ser igual de las dos, de ambas formas, o sea, tanto igualdad como tanto firmeza. O sea, que nuestro hijo identifique cuando es firmeza, pero de manera de nosotros de bondad. O sea, el mismo ejemplo,
Haz la tarea, Karen. Y tú, espérame, mamá, es que quiero, déjame terminar lo que estoy haciendo y ahorita hago la tarea. Ok, yo, mamá, está bien, Karen, te doy 10 minutos para que termines lo que estás haciendo, pero después de que terminen los 10 minutos, vas a hacer la tarea. Ya sin otros 5 minutos, ya sin nada, porque ya le estás dando a tu hijo la opción de que pueda terminar lo que él está haciendo y que sabe también que cuando terminan esos 10 minutos ya tiene que hacer lo que tú le estás diciendo. Entonces ahí ya se están complementando las dos y ya el hijo está reconociendo de qué manera es mejor hacer caso a los papás. Entonces ya pasaron los 10 minutos, Karen ya terminó de comerse unas papitas o una manzana. Entonces ya mamá dice, Karen, haz la tarea. Entonces ya el hijo va a decir, bueno, está bien. Ya Karen va a decir, está bien, mamá, ya voy a hacer la tarea porque ya me diste chance de terminar lo que estaba haciendo. Ahora ya te voy a hacer caso y me voy a poner a hacer la tarea. Entonces, ustedes me imagino que se sienten identificados con algunos de esos. Vamos a leer un poquito aquí de lo que nos están poniendo porque nos comenzamos a hablar y hablar, hablar y se nos pasó a estar checando que aquí sus mensajes, pero síganos poniendo todo porque es muy importante para nosotros que ustedes nos estén dejando aquí sus comentarios, sus opiniones. Dice Liz Huitón. Y sí, y antes las personas eran más educadas por lo mismo que eran estrictos los papás. Ahora ya somos más pasalones y les da flojera llamarles la atención. Sí, es verdad, es de lo que yo les estaba comentando. O sea, antes era un estilo de vida muy diferente, las maneras de disciplinar a los hijos muy diferente, que a lo mejor sí les ayudó a muchos esa forma de educación. Pero también, bueno, ahorita ya en la actualidad, pues ya es diferente y ahorita ya no es muy bien visto que actuemos de manera agresiva con nuestros hijos, ya es tener un poquito ya más de tolerancia, pero ya es depende de cada quien, de qué manera quieren educar a sus hijos. Tampoco estoy en la negación de que a lo mejor si nuestro hijo está teniendo un mal comportamiento y nosotros ya hablamos muchas veces con él, ya le dijimos, ya tuvimos la tolerancia, ya le explicamos. Yo creo que desde pequeños o ya hay una edad en la que ellos puedan comprender, en la edad que ya están en la primaria, que ellos ya entienden. Entonces, yo no le veo a algo mal si el niño se merece una nalgada bien dada en el preciso en el preciso momento que se debe de dar, ya es también no es algo que sea como lo peor que estás haciendo tú como padre, sino que también hay que ver también la magnitud del problema. O sea, tampoco te vas a agarrar a darle nalgadas a tu hijo nada más porque tiró la coca o porque ensució la cama. O sea, hay que ver también nosotros como padres hasta dónde, qué tipo de gravedad es el problema donde ya nuestro hijo está rebasando ese comportamiento. Ya se pone a hacer a lo mejor una rabieta ahí en el supermercado, se tira y empieza a llorar y a hacer todo el drama, pues ahí es donde pues sí actuamos nosotros como padres, ¿verdad? O sea, oye, ya te hablé muchas veces, entonces a lo mejor ahí sí puede aplicar una nalgada, pero cuando ya se la Nicole merece. pregunta, Mar, antes, ¿cómo te regañaba tu mamá? Mi mamá me regañaba, sí, mi mamá era de las personas que eran muy estrictas, la verdad, mi mamá sí era muy estricta y yo sí era mi mamá no me decía dos veces, levanta los zapatos, o no me decía dos veces, haz la tarea, o sea, mi mamá decía, haz la tarea, yo me ponía a hacer la tarea porque sabía cuáles iban a ser las consecuencias. Entonces, Jorge Luis.
Hola, hola Jorge Luis. Ángel LP. Hola. Ah, Jorge Luis. Vamos a estar checando aquí sus mensajes. Dice Ángel, yo me pongo a jugar en vez de hacer la tarea y mi papá me regañó. Pues sí, si te están dando una indicación, tienes que cumplirla, Jorge Luis. Si te están diciendo que hagas la tarea y tú estás jugando, obviamente eso sí amerita un regaño porque no le estás haciendo caso a tu papá. Haz caso, qué grosero, hazle caso a Ashley, Jorge Luis. Ella sabe de las consecuencias que pueden pasar si no hacen caso a sus padres. Iván González, hola Iván, un saludo, muchas gracias por estarnos viendo. Gracias, que te está gustando el programa. Y un saludo a ti también, Karen, te están mandando. Daniel Loera, hola Daniel, también aquí ponnos tu opinión, de qué opinas sobre lo que estamos hablando. De la inteligencia emocional, las disciplinas que nosotros como padres debemos aplicar a nuestros hijos para que ellos reconozcan sus emociones, de qué manera vamos a estar aquí haciendo para que nosotros como padres podamos enseñar a nuestros hijos el tener reconocer que ellos reconozcan sus emociones, de qué manera poder ayudarlos a que ellos reconozcan sus emociones. Vamos a estar viendo también existen, Karen, siete reforzadores que ayudan a nuestros hijos a tener una inteligencia emocional. Son reforzadores indispensables para poder llevar a cabo una sana inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir eso? O sea que cada uno de estos contribuyen a que nosotros vayamos teniendo más conocimiento y podamos saber podamos tener una vida más sana, más fácil y podamos tener una vida de mayor inteligencia emocional. Vamos a ver el primer punto, que es el autoconocimiento, el cómo reconocer nuestras emociones, cómo demostrar a nuestros hijos cuando tienen un tipo de emoción, cuando lloran, cuando se enojan, cuando se asustan. El primero que nada tenemos que tener un autoconocimiento nosotros de nuestras propias emociones, el saber cuándo estamos enojados, cuándo estamos tristes, cuándo estamos felices, es muy importante para estos siete reforzadores de la inteligencia emocional. Algún tipo de cómo identificar algún tipo de emoción. ¿Me puedes decir, Karen? Los básicos como sería la tristeza, la alegría y todo eso, pero Pero también tú como niña ya puedes conocer, ya puedes reconocer un tipo de emoción en ti. sí, ¿Cuándo? ¿Cuándo tú reconoces un tipo de emoción en ti? pues casi siempre, pues sí, casi siempre utilizo como las mismas emociones en mí. Siempre son, no sé, felicidad, o tristeza, o así, siempre utilizo los mismos, y no sé, una vez por semana, la de enojarse, o sea, casi siempre son las mismas, y las reconozco. Sí puedes llegar a reconocer un tipo de emoción cuando estás enojada, cuando estás triste. Bueno, eso es el número uno de estos siete reforzadores. El número dos, también de otro reforzador que es indispensable para la inteligencia emocional, es el autoestima. El autoestima de nosotros mismos, el autoestima de nuestros hijos. ¿De qué manera podemos ayudar a que nuestro hijo tenga una buena autoestima? Desde el confiar
en Él, del que nosotros le demostremos a Él que confiamos en Él, el que ellos sepan que nosotros confiamos en ellos, el estarles mencionando cuando ellos hacen algo bien, tienen un logro, desde ahí nosotros estamos motivándolo a Él, estamos haciendo que se le esté formando su autoestima. Cuando ellos escuchan cuando ellos escuchan de nosotros que hablamos bien de ellos, que les reconocemos sus logros, para ellos se les va formando su autoestima saludable. Ellos van confiando en ellos mismos porque escuchan que sus padres les están hablando de que, oye, pues no sé, mi hijo es súper bien en matemáticas o en mecatrónica, como Karen, que le gusta la mecatrónica. Pues nuestro hijo escucha que nosotros estamos hablando bien de ellos, y el hijo va creyendo en él mismo. Él está teniendo confianza, va teniendo confianza en él, porque escucha que los demás están hablando que él es bueno en algo, que está sobresaliendo de alguna manera. El siempre estar alentando a nuestros hijos a bien, al reconocerlos, al estarlos reconociendo, para ellos es muy saludable en este ámbito de la autoestima. ¿Y qué pasa si nosotros, de manera contraria, nos referimos a nuestros hijos de mala forma? De, no sé, ay no, este niño es un burro, no sabe nada, va bien mal en la escuela. Damos puras malas referencias de nuestro hijo, y si él está escuchando eso, ¿qué va a hacer él? El niño va a reprimirse, el niño va a no va a tener confianza en él, va a saber que todos hablan mal de él, que no vale, que no tiene un valor, que no va a tener confianza en él, no va a confiar en él. Entonces nosotros como padres debemos de siempre estar al pendiente de nuestros hijos, de estarlos alientando, estar reconociéndoles sus logros, pero siempre y cuando no pasar de esa línea, porque hay una línea muy delgada de autoestima, que si sobrepasamos el también hablar de más de nuestros hijos, o siempre el estarlos reconociendo, va a llegar un punto en el que vamos a convertir de nuestros hijos una persona que va a ser, se va a sentir muy superior a los demás. Al momento de rebasar esa línea, ellos van a sentir, vamos a formar a un niño a lo mejor muy egocéntrico, muy, muy egolatra, que se va a sentir superior a los demás. Entonces hay que tener un equilibrio en ese aspecto del reconocer cuando nuestro hijo está haciendo algo bien y también cuando él está fallando en algo. O sea, el decirle, muy bien, hijo, te salió muy bien esto, pero, o a lo mejor no te salió muy bien, pero lo puedes mejorar. De alguna manera puedes reforzar en este aspecto. Siempre tener un equilibrio de esas dos formas, para no hacer tampoco de nuestro hijo una persona muy egocéntrica. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso de la autoestima en nuestros hijos, el reconocerles, pero también el hacerles ver cuando algo están haciendo mal. No tampoco es reprimirlos, ¿verdad? Es te reconozco, pero también te corrijo. Entonces, esa es otro de los pilares que se puede decir que son para la inteligencia emocional. Otro, el número 3, la asertividad. ¿Y qué es? ¿Qué es la asertividad? Bueno, podemos poner un ejemplo de una persona asertiva.
es el punto medio de... también puedes decir que de lo bueno y de lo malo. O sea, la asertividad es el punto medio. Una persona que es agresiva, que es mala, que tiene un comportamiento de gritar, de todo arreglarlo a gritos, de todo arreglarlo a golpes a veces. Y por otro lado está la persona buena, la que siempre está, que mejor trata de quedarse callada, de no decir lo que piensa, el ser más sumisa. Es la asertividad es el punto medio de esas dos, de lo bueno y de lo malo. La persona asertiva va a pensar más en decir las cosas antes de, a lo mejor, de decirlas o antes de actuar. Es otro de los puntos también muy, muy importantes para el reforzamiento de la inteligencia emocional. Se nos está yendo súper rápido el tiempo, amigos. Aún faltan algunos otros puntos, pero ya se nos está terminando el tiempo. Voy a mandar los saludos que tengo aquí para que no se queden en que no me mandó saludos, la estuve viendo todo el programa y no me dijo hola. Aquí estamos. Dice Ashley, hay veces que los papás nos regañan a los hijos y ya de grandes los hijos se hacen muy groseros. Y ya los papás no pueden hacer nada. Ahí qué se podría... Ay, no puedo ver el mensaje. Ahí qué se podría hacer. Bueno, es que nosotros desde que nuestro hijo es pequeño debemos irles inculcando la disciplina de una manera, porque no vas a poder disciplinar a lo mejor a un niño de 1 año porque apenas está teniendo el conocimiento, apenas está creciendo. Nosotros como padres debemos de buscar la manera de cómo irlo disciplinando. El niño, si le gritas a esa edad, no va a entender. Entonces debemos de estar buscando una manera de cómo hacerle para que ellos vayan dándose cuenta de lo que se debe hacer. De qué maneras le debemos estar hablando. Ya cuando el niño va creciendo, si no lo corregimos desde esa etapa, a lo mejor ya cuando esté más grande, obviamente ya no vamos a poder con él porque no se corrigió en la edad que era debido haberlo corregido. Entonces, amigos, yo creo que este tema se hizo muy amplio, se extendió bastante, faltó un poquito más y de contestar un poco más de los mensajes. Mario González Palacios, hola Mario, qué bueno que todavía nos estás viendo, ya te quedaste casi todo el programa. Ros Alfaro, saludos, hola. Bueno amigos, ya se nos termina, espero que les haya interesado lo que estuvimos platicando, que les haya servido de algo, de todos los puntos que estuvimos viendo, de los reforzadores de que son muy indispensables para la inteligencia emocional. Esperemos que nos dejen sus comentarios aquí si quieren ver algún tema en especial, si quieren platicar de algo o dejarnos algún comentario. Aquí vamos a esperar sus mensajes. Les recordamos nuestras redes sociales para cualquier opinión, para cualquier cosa. La mía es Mar Conde, me pueden encontrar ahí como Mar Conde para que me agreguen a mí y también el de mi compañera que es Karen López Huerta. Ahí, no sé. Karen López Huerta. Bueno, ahí vamos a estar nosotros para que nos dejen cualquier tipo de comentarios. Y vamos a mandar los últimos saludos. Ángel LP, lee el mío. ¿Cuál mensaje, Ángel? A veces los niños se portan mal porque los papás no les dan atención. Ah, bueno, también es una manera de que los hijos reaccionan
cuando el papá se involucra tanto en su trabajo. Ya nos vamos, amigos. Vamos a tratar de continuar el siguiente programa en los temas estos que sean de mucha importancia para ustedes. Los jóvenes que nos están viendo, hola. Y este canal es para ustedes, es para ustedes y esperamos que sea de su agrado. Nos despedimos. Un fuerte abrazo, un beso para todos los que nos están viendo. Los esperamos aquí la siguiente semana con otro tema nuevo. Adiós. Adiós.